Mientras más avanza la pandemia, también el rezago social y la pobreza en estados como Tabasco. Regiones que, aún en su capital, poseen regiones de alta marginación como la realidad que se vive en la colonia Medellín. El Coneval indica que la vulnerabilidad que se experimenta por toda clase de carencias sociales es de un 57%. Sus habitantes no solo se sienten aislados, lo están. La percepción de olvido aumenta cada vez que llega la hora de la comida y ellos apenas tienen para llevarse algo a la boca. El calor y condiciones de enfermedad se observan en los cuatro puntos cardinales de esta región. Estos dolorosos hechos nunca pasan desapercibidos para el grupo de Unisocial, quienes generosos y gentiles otra vez se acordaron de quienes pocas veces son tomados en cuenta. Cientos de bolsas llenas de alimentos fueron organizadas para que ellos las entregaran una a una en las manos de las decenas de estos pobladores. Junto a ello, kits de limpieza y además ropa. Más de un año de pandemia provoca que se degrade la vida y las necesidades básicas de millones en México. Tabasco sufre de esto. Ellos difícilmente han tenido oportunidad de acudir a alguna estética, incluso de recibir la atención médica más simple. Pero Unisocial también entiende que cubrir esa parte es fundamental. Por ello, colocaron una estancia para corte de cabello y toma de presión. Útil para pobladores de la tercera edad y niños que, sin dudarlo, disfrutaron el servicio. Estos momentos de dificultad, los integrantes de Unisocial los sienten como si fuesen sus propios padecimientos. Esta comunidad tabasqueña nunca ha recibido algún aporte de ninguna índole, por ello, su gratitud es más grande. Una comunidad que estamos olvidada. Nunca antes habían venido así a darnos despensa. Y pues la situación que estamos viviendo, no hay trabajo. Y pues el problema, pues no, nuestros esposos no ganan lo suficiente. Le doy agradecimiento que nos dieron una despensita y pues le doy gracias que los apoyaron con una despensita, que mi marido no está trabajando ahorita. Mi marido es diabético. En Unisocial, sustentar al prójimo es la máxima prioridad. Le invitamos a que ayude con alguna donación escaneando el código QR que aparece en su pantalla, o bien lleve ropa, alimentos no perecederos, juguetes, cobijas o kits de limpieza a la Iglesia Universal más cercana. Porque en Unisocial, el amor al prójimo lo es todo.